la dictadura, 83, 85, 87, Alfonsín, la ayuda social era una caja de pan. Sí. Hoy llegamos a esto. ¿Hasta dónde podemos llegar? No, estamos en el límite. Ah. Estamos en el... Hay una propuesta de Alberto Fernández, porque además cuando mirás los números ya no se entienden. Si, por ejemplo, el Correo le debe al Estado argentino 70.000 millones de pesos. Darle medicamentos gratis a todos los jubilados, sale 20.000 millones por año. O sea, con lo que nos debe el Correo le damos medicamentos gratis tres años y medio. No se muere el viejito. No, se muere el viejo. Y además, con la diferencia de lo que no gasta en medicamentos, consume y tiene un poquito mejor de calidad de vida. Porque no es que... Bueno, acá no decía...